Remember and do pray for me, who's lost a precious friend. Your pleasures here can't always be, your joys must have an end. My dear companion snatched away, and I'm near left alone. In grief and sorrow here I'll stay, and like a dove I'll moan. El maíz es como una madre que lo quiere uno mucho, pues. Así la planta, el maíz. Nosotros el que lo sembramos le tenemos mucho cariño, pues. Mucho cariño. Cuando sembramos al maíz le echamos la bendición ante Dios, que Dios nos dé un fruto, vaya. Y pero así es la importancia que le tomamos. ¿Qué es más antiguo que yo? Mis papás. Si mis papás no hubieran nacido, yo tampoco. Entonces, sí me explico. Pero si mis papás no hubieran tenido papás, tampoco hubieran estado ellos ni tampoco yo. Entonces, lo que mis abuelos hicieron y mis padres hicieron y yo hago, tiene mucha fuerza, tiene mucha espiritualidad. Y ahora imagínate así por 6,000 años. Que es pero además en algo vivo. ¿Sí me explico? No es una foto que se tomó hace 1,000 años, ¿no? No, es algo vivo que ha venido trabajándose año tras año con cada una de las gentes de estos pueblos. Entonces, cuando yo tomo eso, pues tomo toda la fuerza de mi historia, ¿no? De mi pasado, ¿no? En esta misma planta está la reproducción permanente y constante de vida, muerte, hombre, mujer. De esta parte es como nuestros antepasados fueron construyendo su manera de ver el mundo. Para ellos el mundo siempre es dual. Día, noche, vida, muerte. No son dos cosas diferentes, son parte de un mismo proceso. El sol se muere todos los días, pero nace todos los días. Pero ellos creen que luchaba, hacía una lucha tremenda para volver a salir. Y es un poco lo que hace el maíz, ¿no? Tú lo entierras, entra adentro, ¿no? Que lo entierras no significa que va a nacer y que va a crecer, tiene que luchar para salir, ¿no? Y una vez que sale, tiene que luchar para vivir, ¿no? Todo lo que se ha sembrado en todo este territorio se concentra en una semilla. Y todo lo que se ha hecho desde el pasado hasta ahora se concentra en una semilla. Entonces la semilla para mí es como el espacio que nos permite atravesar el tiempo, ¿no? Podemos tener algo vivo que viene de hace muchos miles de años. Ese es el poder de la semilla. Por eso la semilla es vital, ¿no? Pero realmente me di cuenta que intentar entender qué era el maíz era intentar entenderme qué era yo. Entonces, entre qué era yo y qué era el maíz ha sido un permanente viaje, ¿no? Hay veces que no entiendo qué soy yo, ¿no? Y lo entiendo mirando al maíz, ¿no? Es fundamental dónde se crea, o sea, el territorio, ¿no? Y es fundamental quién lo cultiva, la familia. Entonces es un viajar continuamente entre el maíz y yo, entre yo y el maíz, ¿no? Y yo creo que no es algo vano, porque el maíz es algo muy profundo de nuestra historia, ¿no? Entonces la otra parte de la importancia de por qué me interesa el maíz, porque me intereso yo. Y cuando yo me interesa algo tan simbólico en mi cultura como el maíz, ¿no?
Pues eso es. Aquí todo lo tenemos. Esto, a esto nos dedicamos, esto es lo que nuestro, lo que le tenemos fe, pues, al maíz y al frijol, pero esto, de esto nos alimentamos, ¿no?